Miembros de la coalición nacional esperan un acercamiento con la Alianza Ciudadana a través de la Comisión de Buena Voluntad para ya iniciar los trabajos de unificación de las fuerzas democráticas. Nuestros llamados públicos y privados al diálogo para encontrar un espacio común en el que podamos superar los obstáculos para concretar esa alianza electoral requieren voluntad política y el reconocimiento de que la unidad exige el compromiso real y aporte de todos. Reiteramos nuestro llamado a la Alianza Ciudadana a que pasemos de declaraciones a acciones concretas y reafirmamos la confianza que hemos depositado en la Comisión de Buena Voluntad para que bajo su auspicio podamos definir una fecha y lugar para encontrarnos y abordar los temas claves como 1. La construcción de una estrategia común para forzar la restitución de las libertades públicas y la liberación de las presas y presos políticos y la presencia de organismos internacionales de derechos humanos y observadores electorales para garantizar el clima apropiado para la celebración del proceso electoral. 2. Acciones conjuntas para presionar por las reformas electorales, las que ya constituyen un amplio consenso nacional. 3. Medición de los pesos reales y fortalezas de cada bloque para acelerar la organización de una plataforma electoral operativa y realista, dotada de un tendido electoral fuerte y confiable que promueva el voto y en su momento sea capaz de defenderlo, aún en condiciones difíciles. De lograrse esta unidad opositora, la coalición plantea incluso abordar temas para un periodo post-Daniel Ortega. Adoptar un método de elección democrático de candidaturas únicas de toda la oposición, presidenciales y de diputaciones, que incluya una consulta vinculante a la población nicaragüense. 5. Acuerdos sobre los puntos básicos para un gobierno de transición post-Ortega. 6. Acordar la inscripción oficial de dicha alianza electoral al servicio de las aspiraciones democráticas de la población, definiendo reglas sencillas de gobernanza, poniendo en manos de los candidatos la definición de la estructura y estrategia de campaña. Marcos Medina, Noticias 12.